Estimados amigos, les saluda Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy Asociados. Cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal, hagan clic en la campanita, compartan esta información para que así ayudemos a que se llegue a más personas. Un anticipo sobre ventas, ¿hay obligación de facturar o no hay obligación? Esta regulación la encontramos en el artículo 34 de la ley del IVA, que específicamente para la venta de bienes muebles establece que la factura se debe emitir, es decir, es una orden, debe emitirse en el momento de la entrega real de los bienes y entregarse la factura al adquirente. Estimados amigos, ahí está la respuesta. Hay un anticipo sobre ventas. No estoy entregando ni parcial ni total el bien. Entonces allí no se cumple con lo que la ley establece. Consecuentemente, ese anticipo sobre ventas no se factura. Es un anticipo porque no hay entrega, repito, ni parcial ni total del bien. Ahora bien, valga la redundancia, si hay un anticipo sobre ventas y se conviene, el anticipo es de cuatro, el bien es de cuatro partes, por ejemplo, le entrego la primera parte del bien, pero después le facturo el gran total cuando le entregue todo, esa práctica no está bien. Porque hay una entrega parcial del bien, debe facturarse la parte proporcional que corresponda a esa parte del bien, porque hay entrega real del bien. El punto está en que si hay entrega real del bien, ya sea parcial o total, se debe emitir la factura y entregarse al adquirente. Ahora, si me están comprando un bien que no tengo en existencia o por alguna razón no la entreguen totalmente en el momento, entonces ahí no tengo obligación de emitir la factura. Consecuentemente, puedo emitir un recibo por anticipo sobre ventas. Y es importante, en mis inventarios yo demuestro que no hubo salida de ningún bien. Y en el inventario de la otra persona, del adquirente, tampoco existe el ingreso del bien. Es decir, porque ambos se dieron el tratamiento de anticipo. Decimos eso, que eso no está en la ley, pero ante un cuestionamiento de la administración tributaria, pues se tienen que tener los elementos que comprueben que el bien no se entregó. Y así, de esa manera, no entrar en un problema de discusión fiscal con la administración tributaria. De tal manera, pues, que la venta de bien se factura cuando haya una entrega parcial o total del bien, debe facturarse. De lo contrario, tendríamos consecuencias fiscales negativas, pues, que puede convertirse en multas para nuestras empresas.